Bueno, como verán, los días han ido pasando y se ven las secuelas o los efectos de la tiroides. Yo recuerdo que al inicio aquí me picaba muchísimo, todas las mañanas me picaba aquí o cuando estaba haciendo mis cosas normales, y aquí se inflamaba todo esto de aquí y mi ojo. La neuralgia, el dolor, la mitad de la cara, el cuerpo, y tristeza, decaimiento, ganas de llorar, no levantarse de la cama, ganas de no comer, de nada. Y bueno, aquí estoy hospitalizada y hoy se me hicieron exámenes, tuve chequeo con mi ginecólogo, tiene que ir de la mano el internista con el ginecólogo. Tengo pendiente un dúplex, tengo pendiente un. Ya me hicieron el examen de perfil lipídico a ver cómo estoy con la tiroides. Ya a esta hora debe estar el resultado, pero mientras mis médicos no me digan cómo salí, no me doy cuenta. Me hace bien esto, esta paz, esta tranquilidad. No estar en contacto con el exterior, dándome cuenta de ningún problema externo que no sea recuperar mi salud. Recibí a mi médico, mi internista, y me dijo de que si es posible restringir la visita porque el problema auditivo también me afecta mucho y los decibeles del oído se ponen sumamente agudos y escuchar voces o problemas, eso me altera a mí el sistema, porque está muy alta la tiroides, entonces significaría que voy a estar recayendo y debo cuidarme primero, debo cuidarme y mejorar mejorarme en todo sentido. Me siento bendecida porque estoy en un lugar donde hay mucha paz, mucha tranquilidad. Estoy durmiendo mucho. Entre más pasa el tiempo, más sueño tengo. Es algo involuntario. Aquí se siente como que está desprendido el cachete, como que está el ojo así. Se siente muy pura agua aquí. Bueno, estoy dejando como los síntomas de una tiroides, pues no le deseo a nadie, nunca iba por esto. Por aquí me están suministrando para el dolor de los músculos. Están pendientes mis médicos chequeándome la temperatura, la calentura, la presión, y estoy bien, solamente esto. Estar tranquilita, estar relajada. Vamos a ver en cuánto disminuyó la hipotiroides a partir de ayer con la cantidad de medicamentos que me estuvieron dando. Y en base en eso van a darse cuenta si estoy lista para que me den de alta, que no creo. Y bueno, gracias a Dios estoy aquí. Tan bonito, siempre voy a decirlo. Nuestro país tiene hospitales muy lindos como estos, donde no me falta nada, donde estoy en paz, mucha tranquilidad, mucha, 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 muy buenas condiciones higiénicas, el aspecto, el ambiente, la ropa, la comida, todo lindísimo. Yo siempre voy a decir que estamos en un país donde todo, nada, nada carecemos y gracias a la salud y me siento contenta y feliz. Estoy aquí sola porque me he dado cuenta que esa es mi historia, esa es mi vida y esta es parte de mi vida, aunque yo tenga mi familia, pero soy un ser solo que yo tengo que ser fuerte y salir adelante siempre en cada evento y así ha sucedido en toda mi vida. Cada evento en mi vida lo he vivido sola, nadie sabe por las cosas por las cuales yo he pasado. Y sí me considero una mujer fuerte porque nadie se imagina por todas esas cosas que yo he tenido que pasar, convivir, compartir,
pasar como pruebas fuertes de la vida y todas las he logrado superar sola. Y me siento bien, me siento orgullosa de muchas cosas que me han pasado a mí en mi vida. Buenas tardes.